¿Por qué, Nayeli, lo queremos ver? ¿Por qué? Nayeli. Sí. Lástima, pero bien. Ay, nos manda foto entonces. Sí, sí, nos manda foto. Pero bien, bueno, de nada, cuídense mucho. Gracias. Esperamos verlos muy pronto. Sí, y cuiden mucho las maletas. Sí. Porque ya ven, pues, las malas experiencias con Rosita y. Gracias, sí. Gracias. Adiós, cuídense. Gracias, Jonathan, gracias, Chelsea. De nada. Adiós, cuídense. Los vamos a extrañar mucho. Adiós. Adiós, Paul, adiós. Cuñado. Adiós. Adiós. Ay, mira. Pinche infiel. Ojalá de ella me ande de infiel, ¿oíste? No, claro que no. Ok. Ok. ¿Cómo no? No. Pinche infiel. Se fueron. ¿Quieres llorar, va? No, ya lloré. Tienes como un nudo en tu garganta, van no, ayer. Es que ando pollas trabadas. Ay, yo te voy a creer. ¿Oye? Ando un montón de pollas. Yo sé que quieres llorar porque se fue Paul. Ya chillé ya. No, volteame. ¡Dene los ojos! ¡Ay, pobrecito! Ya chillé, ya chillé. Ay, pobrecito. Es cierto. Bien, vámonos porque entonces. Si no le vas a regañar. Sí, es cierto. Bueno, no, yo pensé que nos iba a regañar los policías. Yo también, fíjate que porque estábamos grabando, porque no se podía grabar. Y aquí va a estar medio difícil para salir. ¿Cómo te sentís? Triste. No, porque se va alguien especial de tu vida. Fíjate que lo dejó cruzar. El carro atrás. No, quiero ver. Ah, sí, sí, hay carro atrás. Espérate que se lleva. Pero creo que se tiene que mover para que pueda salir. Sí, porque con este carro. Sí. ¿Cómo te sentí? Normal. O sea, fíjate no, que no, si, no, no, si normal. Fíjate que si ahorita en el camino pones una canción triste que va a ver de, sabes de cuál te va a hacer llorar, vas a dar una llorada, Nayeli. Y te voy a decir, no tengas pena. Yo no. Sí se siente feo. Porque él se fue. Porque, no solo por él, sino que por todos. O sea, vos, por ejemplo, vos te llegas a encariñar de todo. Igual cuando nos despedimos de Rosy, se sintió bien feo cuando nos despedimos ajá, en la casa de ella. Ajá, cabal. Porque todos es que lloramos. En realidad, pues, o sea, todos nos encariñamos de las personas. Sí. Ahí viene otro carro también. Pero dale. Con otro carro. ¿Y está avisando él? Sí, pero el otro no lo ha visto quizás. Okay. Bye. Ya, hoy empezando ya. Ay, no. Es que las despedidas son tan tristes, más cuando venís al aeropuerto. No me vayan, Nayeli. No me vayas a venir a dejar hoy. Y mira, ¿y dónde vamos a ir a validar el ticket? Quiero ver. Porque de aquí lo tenemos que validar. Voy a bajarme y voy a ir acá. Ahí estaba la tienda. También está aquí este lado. ¿El qué? El volado. ¿Dónde lo validamos? ¿Por qué? Me voy a bajar yo aquí, me voy a ir aquí, mira. Aquí bueno. Lo voy a bajar y voy a salir por ahí. ¿A dónde te espero? Salí del aeropuerto porque aquí vas a salir y allá me voy a subir yo. Ah, va, dale. Espérame. Bueno, hemos regresado. Ya vamos de camino a casa. Y la Nayeli va manejando. Es cierto, Nayeli, porque mucha gente dice que tiene miedo que vos manejes. No sé. Que la gente, bueno, no la gente, sino que los bichos dicen que les tiene miedo de cómo maneja vos. Maneja más loco, poco. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero ¿cómo te sentís ahora después de la despedida? Normal. O sea, se siente feo. ¿No sentís como un vacío y desde ya? Bien, se siente.
se siente como algo extraño, va. Más como cuando Paul salía con vos. Y así vas a sentir extraño ahora. Se siente más feo. Pero bien, así son las despedidas, son tristes. Sí, las despedidas a nadie le gustan. Sí, a nadie. Bueno, al menos a mí no me gustan las despedidas. Sí, a mí tampoco no me gustan las despedidas. Despedirte de alguien que querés mucho y que te tomas un gran cariño, un gran aprecio y todas las cosas. Pero vos tenés pensado algún día de viajar para ir a ver a Paul o a la familia. A ver, porque yo sola no puedo ir. O sea, que venga menor. O que venga Paul, o te dijo Paul que va a venir acá. Sí, es que ellos van a venir, pero ya sea solo Mario o Paul, van a venir, pero hasta como en, bueno, si se puede, dijeron que en diciembre. Sí, se puede, porque como acordate que los gastos y los vuelos en ese tiempo están carísimos. Yo les dije que en diciembre, por esa parte, no les convenía. Ajá. Porque es muy caro. Sí. Entonces, si no vienen en diciembre, van a venir en febrero. Ah, el día del mes del amor y la amistad. Ajá. Qué bonito. En ese ¿cómo se llama, Vanessa? Ajá. Imagínate que recibir el año nuevo vos con Paul. Aunque no se sabe porque depende cómo inicie las clases. Eso también. Ay, vos también. Es cierto, vas a estudiar, vas a empezar otra vez. Es cierto que chivo. Imagínate cuando venga Paul y te ayude a hacer las tareas y vaya a recogerte a la escuela. Cuando digan, nos diga Paula a nosotros, voy a recoger a la Nayeli en la escuelita loca. ¡Vuela! No, sí va a ver si viene, pero a ver qué tal. Incluso quiero ver si ayer fue a donde mi abuelito a verlo. Sí, ahí pasó. Sí, también que le tomó un gran cariño a ellos, aunque me diga que no, fue la Jenny, va. Sí. La Jenny, yo no es por nada, pero yo nunca había visto a la Jenny tan como tan apegada a unos suscriptores o a ella. Y que quiera a alguien como para que se vuelva. Ajá, ajá. Sí, porque a Paul sí lo quiere. Sí, o sea, lo quiso y lo quiere, pues, y también a la familia de ellos, porque creo que, o sea, ellos se merecen cariño porque son unas personas muy bien respetuosas, pues, y bien hospitalarias. No, la verdad que sí, o sea, porque bueno, al menos yo bromeo con todos ellos y así, pero o sea, sin pasarse, pero pues, siempre con respeto. Sí. Y pues, o sea, uno se encariña de ellos, porque todos son bien amables. Sí. La Blanquita, ella, más la Virgen, esa sí estaba rica. Estaba bien buena, sabe cocinar mucho. Sí. Pero ya me imagino cuando se vuelvan a reencontrar ustedes dos. Con Paul. Pobrecito, sí. Sí. Ayer en la noche también lloró. Pero yo no chillé, yo me hice la fuerte. Sí, será fuerte. Ajá. Pero ahora ya no pudiste. No, ahora sí se me salieron las lágrimas. Sí. Y incluso todavía te escucho como con un nudo en la garganta. Porque yo conozco como la popa así, toda chabeleada y toda la cosa. Es que se nota. Ajá, entonces en cambio ahorita te escucho como que tenés un gran nudo en la cabeza, así en la cabeza. Un gran nudo así en la garganta. Héctor venía llorando en todo el camino. Ah, sí, pero es que vos lo hiciste sufrir porque yo desde que me monté, desde que salimos, va. Empezaste a poner una canción, porque yo iba así a recostar así como en la puerta, así, y cuando escuché que decía la canción, no me acuerdo, cara triste, algo así, ahora decía. Ahora que te vas. Ajá, ahora que te vas. Y yo decía, ajá, y me pongo, y va esto, decía, y volteo ahí para atrás y le voy viendo que iba llorando. Ya. Sí. Paul y él, bueno, Blanquita sí, también lloró. Sí, también lloró. Sí, el único bueno, que sí no lloró, que fue Mario. Sí. Que él así se hace. Pero sí, casi lloraba ya porque sí se le pusieron los ojos. Sí, bastante. Es que a veces uno se hace fuerte para no llorar. Para disimular. Y a veces después chilla uno. Sí, pero es cierto. Imagínate, yo siento que donde van a sentir más.
más feo ellos va a ser cuando despegue el avión y yo y diga Paul o Héctor, allá va la Nayera. van a sentir ya más feo. Y uno también va a sentir bastante. Hasta en la sede, fíjate, siento que vamos a sentir un gran vacío en la sede porque como siempre los mirábamos a ellos ahí. Yo también voy a, porque bueno, ahorita incluso aquí ya se siente un gran vacío. Ajá, cuando vamos aquí, sí, ya no van ellos. Pero sí, o sea, bueno, al menos yo a todos los quiero mucho, porque la verdad son gran familia y bueno, yo compartí mucho tiempo con ellos desde que vinieron. Sí, o sea, sí, prácticamente como casi 24 horas pasadas. Sí, yo subí a despertarlo. Sí, sí. Pero lo hacía como para que aprovecharan el día a todo, ajá, pues. O sea, sí. Sí, el único momento que descansaban era cuando iban a dormir. Sí. Sí. Pero sí, también los llevé a la barra. Los invité a comer ahí a la barra. Sí. Los llevé al pollo campero. Se lo merecía. Sí, la verdad sí, bueno, yo hice lo que pude y lo saqué y todo. Sí, pero nada, no está bueno. Conocieron. Y la verdad, o sea, aquí los esperamos cuando ellos vengan. Sí, ojalá que sí, aquí los esperamos Mario, Paul y Héctor y Blanquita. Sí, cabal. Y les mandamos un gran fuerte abrazo y cuídense mucho y también gracias a los suscriptores por habernos acompañado ahora nosotras dos. En la despedida más triste. Sí. Pero bueno, sí, hasta ahora. No, es que yo ahorita ando bien normal. Y allá en Puerto Vallarta sí. Ay, así lloré, sentí lo feo. Sí, hasta Camarón lloró. Pero ya. Quizás por eso no quise venir Camarón, va, porque quizás sentía que ella lo de la presión de que iba a llorar o algo. No creo. Sí. Pero yo sí chillé. Sí. Incluso ayer, porque como yo subí una. Ah. Y Paul se puso a llorar cuando vio que estaba ya empacando la maleta. Pobrecito. Y se puso ahí en la cama de él y se puso la almohada aquí y se lo lloraba. Pero con gran sentimiento. Ya me imagino. Así como yo, cuando uno. Cuando una uno vez le... yo una vez yo lloré así. Como cuando a uno le pegan, le queda. Ajá, ajá. Como estancada. Pero sí me daba cosas. Ay, no. Ajá. Pero bien, entonces. Cuídense mucho y saludos para Héctor y Blanquita y de toda la familia. Sí, aquí los esperamos. Sí, así que cuídense y nos vemos muy pronto. Sí, y gracias por todo también a ellos. Gracias. Porque siempre estaban, porque bueno, al menos Paul y Mario cuando íbamos también ahí, se iban con nosotros a trabajar y todo. Y Blanquita siempre se levantaba para ayudarle a mi tía. Bueno, así que cuídense y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.